¿Para qué sirve saltar la cuerda? Hola, bienvenidos. Les habla Laura Medina. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. El día de hoy les hablaré sobre para qué sirve saltar la cuerda, ya que este es un ejercicio que solemos ver en algunos deportistas como boxeadores, entre otros. Pues prepárense para saber por qué razón lo hacen ellos. Aumenta la resistencia de tu cuerpo. Este es un ejercicio práctico muy recomendado para aquellos que suelen hacer algún tipo de deporte o actividad física. Y es que al saltar la cuerda te va a ofrecer un aumento en el rendimiento de tu cuerpo, pues con este ejercicio mantienes activo todos los músculos. Mejora la actividad cardíaca. Al realizar esta actividad, aunque no seamos deportistas, nuestro corazón va a tener un aumento en su ritmo, pero sin llegar a ser dañino para la salud de ninguna manera. De hecho, este ligero aumento fortalece el corazón y estimula la producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos, además de prevenir la formación de coágulos en la sangre. Estimula la relación mente-cuerpo. Realizar este tipo de ejercicios significa un buen estímulo para el cerebro, pues se activan muchísimas conexiones cerebrales. Y es que al saltar la cuerda es un ejercicio que depende mucho de nuestro equilibrio y nuestra atención. Estas dos funciones generan un aumento en la actividad cerebral tras realizar tan solo media hora de práctica al día. Si bien realizar dos saltos no es algo fácil, con un poco de práctica lo podrás lograr. Baja de peso. Como todo ejercicio completo, el saltar la cuerda va a ayudarte a perder esos kilitos de más que suelen molestarnos. Y es que al saltar la cuerda, todos nos entran en movimiento y provocan que toda la grasa y el tejido adiposo que se cuela entre nuestra piel y músculos sea quemada, y al mismo tiempo que nuestros músculos se van tonificando, como veremos más adelante. Mejora la salud de los pulmones. Este ejercicio también puede ser bueno para la fuerza y la salud de tus pulmones, ya que al realizar este tipo de trabajos de fuerza, el cuerpo tiende a generar mayor oxígeno suficiente para mantener activos los músculos, y es por esta razón que los pulmones deben ser fuertes, pues la práctica constante los ejercita como si hicieras pesas. Aumenta y tonifica la musculatura. Aunque en menor grado que otros ejercicios donde se usan pesos extras, saltar la cuerda también genera un aumento significativo para tus músculos. Y además, con algunos ejercicios específicos o rutinas avanzadas, puedes lograr tonificar los músculos que has conseguido con una dieta casera alta en nutrientes. Mantiene la piel sana. Este ejercicio, sin dudas, ayuda a tener una piel sana, pues genera una sudoración significativa, lo que provoca que los poros se exfolien de manera natural. Y el número de litros de agua que se deben beber para mantenernos activos ayuda a mantener la hidratación. Se deben beber 2 litros de agua, y esto es algo que los médicos suelen enviar obligatoriamente para la práctica de este ejercicio. Práctica inteligente. Por supuesto, este ejercicio debe contener algunas sugerencias para practicarse mejor y obtener distintos resultados. Con que hagamos al menos 10 o 15 minutos al día es suficiente para comenzar un entrenamiento. Luego, con la práctica constante, debemos recordar no pasar los 30 a 45 minutos al día. Recomendaciones. Algo genial es practicar este ejercicio en una zona con aire fresco, para mantener así nuestros músculos frescos, ya que se van a ir calentando. También tenemos que recordar la hidratación y la vestimenta adecuada para evitar un recalentamiento. De igual manera, para obtener mejores beneficios en la salud, una alimentación saludable combina mucho con este ejercicio, sobre todo si se trata de batidos con alto contenido nutritivo que estimule el buen movimiento de los músculos. Además, debemos recordar que hacer un buen calentamiento previo podrá ayudarnos, sobre todo si se trata de personas que suelen sufrir de calambres,
También es recomendado chequearse con algún médico para revisar que no estemos trabajando de más o quizás seamos más fuertes y nos esté faltando algo de trabajo extra. Ya que sabes para qué sirve saltar la cuerda, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo de la izquierda.